Leales, a toda esa zona este de la provincia que son tan fieles a nuestro programa. Está Mariana Romero, tenía también previsto una nota con el jefe de policía, Joaquín Girbó. Mariana, ¿cómo le va? Las autoridades máximas de seguridad de la provincia están presentes en el Hospital Padilla ante esta terrible noticia que nos enluta a todos, ¿no, jefe? Es así, realmente un día muy triste para la familia policial, un día muy triste para la familia de Agudo, realmente... Un día muy triste para los compañeros de Agudo del cuartel de bomberos que han estado presentes y van a estar presentes siempre. Nosotros simplemente honrar la vida de este héroe y que por favor se lo reconozca como tal, la sociedad debe reconocerlo porque Agudo ha arriesgado su vida para favorecer a integrantes de una sociedad que tenía pertenencia en ese lugar. No le ha interesado su vida, ha ido a sofocar un incendio con todas las medidas de seguridad, con todos los protocolos y una mala jugada de la vida simplemente. ¿Se les va a rendir algún homenaje? ¿Hay algo que le quieran decir a la sociedad respecto de este acto que ha cometido él y que le costó la vida? Sí, en primer lugar que la sociedad también pierde un representante, pierde a una persona que ha dado su vida por él. Los bomberos, para ser bombero, va voluntariamente a cumplir esa función. Y lo primero que se requiere es ser una persona que tenga un espíritu altruista, que esté dispuesto a sacrificar y a dar su vida por la sociedad, y eso es lo que ha ocurrido con Agudo. Y lógicamente va a tener los honores que se merece como todo héroe. Así que para que toda su familia, toda la institución y toda la sociedad que lo quiera despedir lo pueda hacer, le vuelvo a reiterar, con todos los honores que se merece como héroe que es. Bien. Los bomberos, se habló mucho de las condiciones en las que trabajan, esto se le cayó parte del techo encima, ¿no? Así es, señorita, lo que sucede es que no toman en cuenta que el espíritu del policía en sí, no por el hecho de ser bombero, el policía en sí actúa en consecuencia de la situación que le toca en el momento que debe actuar. Bombero lo hizo con toda la especialización que él tiene, por lo que se preparan para hacer lo que deben hacer para proteger a la sociedad. Entonces la situación hay que evaluarla, es una construcción vieja, deteriorada, donde tenemos conocimiento que tanto el calor como el agua tienen su deterioro de los materiales. Evidentemente él en la acción de supervisar que no haya vidas en el interior que puedan perderse y salvar lo que la sociedad tanto ha invertido, lo ha llevado a que no mida las consecuencias realmente. Y como lo dijo el jefe de policía, la situación lo ha llevado a que él busque un mejor momento para salvar lo que es de la sociedad y lamentablemente ha tenido la consecuencia que ha caído por la situación propia del calor, del fuego que reinó en el lugar. Jefe, la última pregunta, sabemos que Agudo no fue la única persona herida, hubo otros 5 bomberos, quiero saber cómo, si están fuera de peligro los demás y si también se asistió a otro personal policial, porque no solo entran bomberos a una zona de incendio, también entra policía. Sí, no, ya prácticamente están todos fuera de peligro, tenemos un efectivo policial con fractura, pero todo como consecuencia de la intervención, gracias a Dios también, nosotros acompañar y estar al lado de ellos. Vuelvo a reiterar, esto es un tema que enluta a la provincia porque no es fácil esta situación, no es fácil para nosotros, no es fácil para la familia. La verdad que son momentos duros que vamos a tener que pasar y yo pedirle a Dios que le dé la fuerza necesaria a la familia para que sepa llevar esto. Es muy duro verle a la madre, al padre, es muy duro verle a la mujer. O sea, hay un menor de edad en el medio, no nos olvidemos de eso, así que la policía va a estar como siempre y debe estar. Es su obligación estar. Gracias. Ahí estaba la palabra del jefe de la Policía Provincial, Joaquín Girbó. Estamos llegando a la parte final. Va a ser una jornada importante por las repercusiones de los distintos temas en el ámbito local, a la expectativa de ver qué es lo que ha gestionado Osvaldo Jal.